Muchísimas gracias al coro de la Facultad de Educación. Y a continuación, el profesor don Antonio Fraile Aranda es el encargado de dictar la lección breve, el papel del maestro en la posmodernidad. Antonio. Buenas tardes a todos. Primero, saludos a la decana, al equipo directivo, a mis compañeros y a todos los alumnos que estéis aquí representados. Confío en que mi breve discurso no sea motivo de ninguna siesta para nadie. Bien, en primer lugar, decir que para mí es una satisfacción poder participar en este acto, ya que es la segunda vez que intervengo. En este caso es la primera vez que lo hago como profesor que da este tipo de charla, ¿no? Y, por lo tanto, lo primero es felicitar a todos los alumnos y alumnas que habéis acabado en infantil, lengua extranjera y educación física, y así como todos los asistentes que estáis aquí compartiendo este acto, ¿no? También quiero agradecer especialmente a la gente de educación física, que es mi área y que, lógicamente, son los que me han invitado y animado a participar en esta clase, ¿no? Bien, en primer lugar, decir que el objetivo de esta lección es intentar, de una forma didáctica y más o menos amena, pues intentar clarificar cuál es el papel de los docentes en el futuro siglo XXI. Voy a tratar de dar unas ideas básicas de lo que yo pienso, de cuál es el futuro que nos espera a los docentes y, en particular, a los que estáis esperando, espero que en un futuro inmediato, ejercer en el ámbito fundamentalmente de infantil y primaria, ¿no? Para ello, lo primero que quiero hacer es distinguir entre lo que es un modelo de maestro que ha estado vigente hasta la actualidad, que de alguna forma está representado por un modelo de sociedad industrializada y donde de alguna forma ha habido una serie de condiciones y circunstancias que han determinado un modelo educativo. Y hablaríamos de un modelo alternativo, que sería el que a partir de ahora nos vamos a encontrar. Entonces, antes de revisar el papel de los docentes, quiero definir el contexto histórico en que nos vamos a encontrar superada la modernidad, que sería un poco el periodo en el cual hemos pasado, que nació con la Ilustración y que de alguna forma ha generado importantes cambios a nivel técnico, científico y político, ¿no? Y por lo tanto hablaríamos ahora de la posmodernidad, que es un poco un modelo de sociedad con unas nuevas características culturales y políticas y que de alguna forma se define por un sistema socioeconómico de globalización, donde el mercado de las multinacionales y el libre comercio ha generado una sociedad del ocio, del consumo, donde hay unas nuevas tecnologías de la informática. Y de alguna forma diríamos que hay unos nuevos sistemas, unos modelos de comunicación de masas, ¿no? Todo ello se puede decir que nos va a exigir una adaptación a la universidad y también a vosotros como futuros docentes, ¿no? Por lo tanto, diríamos que espero que vuestra estancia en esta facultad haya servido para que estemos mejor preparados para saber actuar ante estos cambios que va a generar la nueva posmodernidad, ¿no? En primer lugar, decir que tanto los alumnos como los profesores que participamos en este microsistema tenemos que adoptar unas nuevas formas de comunicación. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente debemos saber responder a este nuevo modelo de sociedad. También nos exige unas nuevas demandas de capacidades, no solamente para poder sobrevivir, que de alguna forma sería un poco lo que hemos o lo que a veces intentamos todos, sino también saber actuar ante los sujetos que prestamos nuestra atención educativa. Quiere decir que también tenemos que saber movernos y saber impulsar y favorecer esa labor docente que vamos a hacer en nuestros centros escolares cuando tengamos la oportunidad de trabajar, ¿no? La sociedad es un conjunto y cada uno de nosotros en particular debe y tiene el compromiso universal de apoyar a la educación. A mí me parece que hay un principio fundamental, que es que como educadores tenemos que tener como un objetivo fundamental el favorecer que lo educativo prime por encima de lo demás, porque de alguna forma eso también va a ser el motor que va a ayudar a que el sistema económico, social, de todos los ciudadanos funcione mejor, ¿no? Diríamos que entre las funciones sociales de la universidad está poder divulgar e impulsar los saberes, generar la investigación, que de alguna forma permita a medio y largo plazo avanzar en el conocimiento y que a su vez genere dinamizar a la persona y a la sociedad, ¿no? Para ello precisamos de un fuerte apoyo tanto económico. Aquí diríamos que las administraciones tienen que estar concienciadas de que la educación es un tema fundamental para el funcionamiento del país. Por lo tanto, diríamos que cada vez se reclama más dinero, más apoyo económico para que los centros educativos puedan funcionar mejor, ¿no? Y que esto a su vez también exige que se pueda avanzar
en cuanto a otro tipo de beneficios que supone el estar dentro de esta sociedad que decíamos antes de posmodernidad, ¿no? Para ello, precisamos también que las entidades públicas y privadas incidan en este escenario formativo. Quiere decir que también nos tengan en cuenta como docentes y que no solo de una forma presencial o de una forma simbólica, sino que también nos puedan ayudar para una buena cualificación profesional de los docentes y para una mejora de la enseñanza de los centros de formación. Por ejemplo, nosotros estamos apostando por una nueva facultad, por lo tanto, tenemos que intentar tener los medios suficientes para que todo eso repercuta luego en una buena formación de los docentes, ¿no? No obstante, esta preocupación por el papel que viene desempeñando la universidad en la sociedad no solo debe ser labor de las autoridades académicas y profesores, sino también de los propios estudiantes. A mí me parece que todos los que estamos aquí estamos obligados, de alguna forma, a intervenir en el proceso educativo y, por lo tanto, también tenemos que reclamar que estas ayudas sean evidentes, ¿no? Mientras que, por un lado, se pide que las instituciones educativas, como la universidad, tengan una mayor vinculación con la sociedad, también los ciudadanos debemos apoyar y reconocer el importante papel que de las instituciones educativas y universitarias desempeñamos en lo que es la diseminación del conocimiento, en lo que es hacer que el conocimiento sea extensible a todos, ¿no? En este caso, la Facultad de Educación es la encargada de llevar a la práctica las labores día a día, considerando que su labor y su mejora o estancamiento depende del grado de compromiso de todos, ¿no? Y de que podamos todos también participar, el equipo directivo como gestores, los profesores como encargados de la labor docente, pero también los alumnos, ¿no? Como sujetos que asumís un papel de colaboración y también de control y de exigencia para que los profesores estemos formados, para que los profesores de alguna forma os demos una buena calidad docente, ¿no? La sociedad, los padres, todos los que estamos aquí también pedimos que las instituciones educativas, sean centros escolares de primaria o secundaria o la propia universidad, se convierta en las principales fuentes de formación de los jóvenes. Que desde dichos centros se impulse una educación en valores cívicos y sociales, en algunos casos cubriendo lagunas y vacíos que la familia deja a los educadores como si esa labor ya no fuera suya. Estamos en una sociedad donde tal vez la ocupación diaria a veces nos hace pensar que la labor educativa solamente sea de los maestros. Y bueno, pues de alguna forma también hay que reclamar que cada vez haya una mayor labor conjunta entre profesores y sociedad, entre familia y escuela, ¿no? No obstante, para que todos podamos construir en las escuelas los cimientos para una buena base de convivencia democrática, no solo es necesaria una mayor valoración y reconocimiento social de estas entidades, en este caso de las escuelas y de las universidades, sino la creación de comunidades de aprendizaje. Es fundamental que haya cada vez más relación entre la escuela y la sociedad, que la sociedad no esté ajena a lo que pasa en la escuela y, en este caso, diríamos que la universidad también esté abierta a la sociedad, ¿no? Y todo esto, de alguna forma, implique una participación colaborativa y conjunta de profesores, padres, alumnos, agentes sociales, ONGs, todo lo que son colectivos preocupados por la labor educativa, ¿no? Ya que los docentes no podemos trabajar de espaldas a la realidad social y a la realidad de del propio contexto, ¿no?, en el que nos movemos. Para ello es preciso que los futuros docentes, que fundamentalmente estéis aquí representados, no solo estéis formados pedagógicamente, sino que estéis abiertos a compromisos de participación por el bien común, que estéis atentos a los necesitados, es decir, que estamos también o debemos favorecer una educación pensando en la obligación y en el compromiso social, ¿no? Es decir, sensibles a los problemas sociales de cada día, donde los aspectos técnicos sean secundarios y donde lo principal sea la persona. Creo que cada día es más fundamental pensar en la persona, no en las cuestiones técnicas, ¿no? Siendo este uno de los aspectos que incluso nos van a diferenciar de otro tipo de estudios universitarios. Nosotros pensamos más en el sujeto que en el objeto, por lo menos ese es el modelo educativo que tenemos que pensar, ¿no? Por lo tanto, desde las facultades y escuelas de educación encargadas de la preparación de los futuros docentes, debemos evitar modelos tradicionales academicistas, basados en un conocimiento memorístico de las materias consideradas como fundamentales, y en donde se da la espalda a otras vivencias de tipo corporal, plástico, musical, consideradas por algunos como marías todavía, ¿no? Superar una relación profesor-alumno directiva y una evaluación que tiene como finalidad el control y la selección de la población estudiantil. Como alternativa a esta situación más tradicional, debemos apostar por un tipo de educación abierta a los continuos cambios. Preparar a los estudiantes, y en este caso a los futuros profesores, para ser ciudadanos bien informados y altamente motivados por su futura labor profesional, que sean capaces de razonar de una manera crítica, analizar los problemas sociales y buscar de forma continua soluciones a los problemas. Ya que lo importante no son tanto los conocimientos como las capacidades de explorar, indagar, construir y tomar decisiones. Para ello es preciso revisar de forma continua los planes de estudio, comprobar si se ajustan a esa capacitación y que respondan
a los imprevistos y cambios sociales que esta sociedad posmoderna nos viene exigiendo. Se trata de incorporar nuevos métodos de enseñanza con los que podamos avanzar más allá de los conocimientos teóricos de las disciplinas, promover y facilitar la adquisición de recursos, destrezas y capacidades de comunicación, hábitos para un trabajo reflexivo, fomentar el trabajo en equipo, ya que la sociedad nos demanda profesionales que sepamos organizarnos y actuar en el grupo, sobre todo para superar los modelos más individualistas y competitivos que a veces son los que se fomentan desde determinados modelos sociales, ¿no? Para ello, debemos emplear un tipo de evaluación procesual que sirva a los estudiantes de ayuda para seguir aprendiendo. Igualmente, desde estas instituciones educativas, debemos saber responder a las demandas de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación, y su repercusión en los instrumentos que difunden el conocimiento. Ya que estos nuevos modelos deben ayudarnos a modificar la relación del profesor con el alumno, y con ello la propia actividad docente, haciendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más dialógico, sea más comunicativo, se favorezca mucho más la interacción, mucho más el diálogo entre todos, ¿no? A partir de procesos negociadores que nos conduzcan a un proceso democratizador sobre la propia actividad educativa. Concretamente, por ya puntualizar, estos aspectos deben potenciarse en la formación del profesorado, destacando, primero, educar en la diversidad, siendo una de las principales finalidades educativas que representa traspasar las fronteras de la cultura oficial, por las que los docentes debemos adoptar una óptica multicultural, considerar que solo las diferencias enriquecen los procesos educativos y el respeto hacia los demás es necesario para conseguir obtener las democracias reales. Es importante atender a todos, no solamente a los más capacitados. Segundo, por otro lado, es preciso que el nuevo profesorado asuma la equidad como un valor que permite alcanzar una mejor sociedad, favoreciendo una escuela de igualdad de oportunidades. Ante un alumnado totalmente diferente, todos deben gozar de las mismas oportunidades, comenzando por la igualdad de condiciones en las que se educan, referido tanto a los lugares públicos como privados. Quiere decir, tanto en la escuela pública como la privada tienen que tener iguales condiciones para que se pueda favorecer una oferta educativa. En tercer lugar, en una sociedad posmoderna, en la que se hacen patentes las desigualdades sociales y amparada en los principios de las leyes de mercado, el profesorado debe defender la justicia social, que impida la explotación y la miseria de grandes sectores de la población. No se puede atender las diferencias de los educandos y ofrecer una educación de calidad para todos si se acepta un mercado educativo en el que los recursos y los programas se diferencian en función del estatus social o económico. Otro valor a potenciar es la formación del profesorado, la cual debe ser totalmente fomentando unos valores de libertad, entendida como la posibilidad de elegir y decidir con autonomía, sin presiones, ni recortes administrativos ni burocráticos. Junto a este proceso de libertad debe ir unida otra serie de posibilidades, como la de compartir el poder en los centros y en el aula. Se trata de que los docentes podamos facilitar los procesos de negociación con los alumnos, habituándoles a intervenir y tomar decisiones, y con eso prepararles para una acción social comprometida y responsable. Se trata de favorecer una democracia a fondo en la que no haya personas silenciadas o donde no se obstaculice la participación de los colectivos en las decisiones importantes. En una sociedad en la que la competitividad y el individualismo se justifica como base del éxito, los profesionales de la enseñanza debemos potenciar la solidaridad y la cooperación, ya que resultaría prácticamente imposible construir una sociedad justa e igualitaria dejando al azar un desarrollo social definido por unos valores en los que priven la lucha por la supervivencia. Para concluir, estas propuestas son cada día más necesarias, especialmente cuando la profesión docente se encuentra altamente devaluada. Me imagino que todos los que estamos aquí somos conscientes de que la formación de magisterio tiene que estar impulsada, tiene que estar mucho más fortalecida y, para lo tanto, tenemos que buscar una mayor dignificación que se apoye en el aprecio a los valores fundamentales de la profesión educativa. Para ello, debemos revitalizar con ello la tarea de los docentes, como transmisores culturales, de unos valores educativos que permita a los alumnos y alumnas intervenir de manera consciente y reflexiva en la actuación de una sociedad cambiante. Todos estos cambios sociales precisan de un profesorado altamente cualificado, que pueda actuar en los diferentes contextos sociales y educativos que demanda la sociedad. Para ello, es preciso que desde la universidad, y más concretamente desde esta Facultad de Educación, apostemos por un profesorado para el siglo XXI con un alto bagaje cultural y capacitación para la intervención didáctica. Es decir, profesionales que no solo puedan y sepan trasladar bien sus saberes a los demás, sino facilitarlos a los educandos la generación de nuevos conocimientos de una forma autónoma.
profesores sensibilizados y preparados para atender los compromisos con la sociedad en la que viven, como agentes de cambio social, reflexivos, críticos, colaborativos, autónomos y que atiendan a los problemas diarios de la comunidad. Y, por último, será misión de esta facultad posibilitar que docentes y alumnado estemos al día, tanto a nivel cultural como pedagógico, considerando que nuestra profesión de enseñantes se dignificará gracias a una intervención formativa continuada, de acuerdo con un principio de ética profesional que debe guiar a todos los que nos dediquemos a las labores docentes. Queridos alumnos y alumnas, que la suerte os acompañe. Muchísimas gracias por esta breve lección, profesor Antonio Fraile. Y a continuación va a intervenir en nombre de los padrinos de las diferentes especialidades el profesor don Adolfo Sarabia Santander. Gracias, hijos, gracias. Ilustrísima señora decana de la Facultad de Educación, compañeros de la labor de cada día, alumnos y familiares, creo que me aplaudiríais más si pensarais lo claro que tengo el ser absolutamente breve, porque os veo a todos... De verdad. Os veo como el pobre San Lorenzo, cuando dice a aquellos tremendos sujetos que lo estaban achicharrando en la parrilla, dice, ya tengo la espalda completamente abrasada, puedes darme la vuelta si te place, y me parece que estamos casi todos en esa misma situación. Y entonces, dejad que os recuerde, en el momento en que recibís regocijados los diplomas que acreditan vuestro esfuerzo de 3 años, dejad que os recuerde, digo, esa asignatura innominada que no aparece en los planes de estudio, de la que no se hacen exámenes, pero que debe ser el resultado de la labor constante y personal de cada uno en toda la universidad, pero muy especialmente en esta facultad que pretende formar maestros que eduquen y formen a las generaciones infantiles. Maestros que deben ser conscientes de que van a ser a lo largo de toda su vida espejos en los que van a mirarse generaciones y generaciones de niños. Espejos que aparecen en los retratos de nuestros reyes, pintados por Carreño o por Velázquez. Reyes de quienes decía Andrés Mendo en su libro El Príncipe Perfecto, que habían de ser espejo de su reino, en el que se miren y se compongan las costumbres. Otro tanto ha de ser el maestro para sus discípulos. Pero el problema, ¿quién debe impartir esa asignatura tan difusa y difícil de nombrar con un apelativo específico? Podríamos llamarla ejemplaridad. Es nada más como una pastillita. La tomamos y ¿cuánto nos va a resolver? Creo que sí. Y aquí se nos presenta exigente y reclamatoria nuestra responsabilidad compartida, la de los alumnos, tallando cada uno en el bloque de su propia personalidad la escultura de un hombre o una mujer ejemplares, y la de los profesores, que acaso tengamos que hacer reconocimiento de culpa, y yo el primero, con la clara conciencia de que nuestra función en la universidad no consiste tan solo en transmitir unas enseñanzas regladas, sino el ser la apoyatura constante para que nuestros alumnos puedan llevar adelante la tarea de su propia formación integral. No se trata de que la universidad tenga más alumnos, más edificios, más investigación, más publicaciones, sino de que todo ello esté teñido de un hondo sentido vital, de la íntima convicción de que ser universitario no es algo que certifica el diploma o el título que vais a recibir, sino que es algo que tiene que ser una actitud constante de la persona, que aun consciente de sus fallos, tiene siempre presente un ideal, aquel ideal que los alumnos de inglés
han oído y repetido con tanta atención tantas veces, de John Henry Newman, y que siquiera abreviado quiero que compartamos aquí todos, aquella definición del hombre educado, el ideal que él proponía, la función primordial de la universidad, crear hombres educados, el caballero que todos debemos ser, como alguien, la definición era, alguien que es incapaz de hacer nunca daño a nadie, que evita todo lo que pueda causar discordancia o sacudidas en las mentes de los que le rodean, y su gran preocupación consiste en hacer que todos se encuentren tranquilos y a gusto, tan sencillo, vale para la postmodernidad, para el post-post-futuro, para lo pasado, para siempre, para toda la historia. Muy sencillo, muy simple, muy práctico. Sigue Newman, sigue y sigue en los dos tomos de su idea de una universidad, y yo abrevio y termino. Y si conseguimos nosotros imbricarnos en esas ideas, llenarnos de ese claro concepto de la educación, limpiaremos, fijaremos y daremos esplendor, como quiere nuestra Real Academia, a todos los otros conocimientos de las asignaturas regladas. Conseguiremos que nuestros alumnos no solo sepan, sino sean, y lleven impreso el carácter de una universidad casi milenaria, a la que es un orgullo pertenecer. Una universidad que tiene por delante el empeño de ocupar un espacio en una Europa cada vez más unida e interdependiente, y donde, no lo olvidemos, seremos tanto más respetados cuanto más consistente y segura de sí misma sea nuestra personalidad. Por ello, dejad que concluya expresando primero mi felicitación y mi deseo de que viváis unas vidas plenas, y a la vez mi esperanza de que por donde pase un universitario de Valladolid se pueda decir: ahí va un caballero castellano, o una dama castellana, en su caso, con todo lo que ello implica de historia, de responsabilidad, y sin olvidar tampoco el agradecimiento a todos los que nos han precedido en estas aulas y han hecho posible que podamos estar nosotros ahora en ellas. A este propósito, no quisiera dejar de recordar a una persona que este año nos va a dejar en su tarea docente, doña Sagrario Rico. Sí. Muy bien que no esté, porque es una persona tan humilde, tan callada, tan valiosa. Si la palabra ejemplaridad tuviera que tener un nombre y dijéramos Sagrario Rico, ajustarían perfectísimamente. Por mi parte, nada más, todos los mejores deseos de corazón. Sabéis que contáis con todos nosotros. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Adolfo Sarabia. Y a continuación, en representación de los alumnos, escucharemos la contestación de doña Ana Becares. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia a este acto, a todos y cada uno de vosotros por igual. Los momentos que he dedicado a la preparación de esta contestación han sido ocupados mayoritariamente por las ideas que aluden a la responsabilidad social que tenemos como futuros educadores. Y gracias a la formación recibida, podemos considerarnos competentes para ello, dado que hemos realizado 10 semanas de prácticas a lo largo de 3 años. Por lo tanto, podemos sentirnos satisfechos de saber dar nuestra primera clase. Claro que en la segunda a lo mejor hay que improvisar. Cualquier experiencia vivida reúne aspectos positivos y negativos, y nuestro paso por la facultad es buen testigo de ello. Espero que tanto para mis compañeros como para mí la balanza se incline hacia lo positivo. En este sentido, son muchos aquellos aspectos que han favorecido mi formación, tanto profesional como personal. Pero me gustaría destacar que he tenido la gran suerte
de contar con personas a mi alrededor que no estaban aquí única y exclusivamente para sacarse un título. Me estoy refiriendo a mis compañeros, los cuales se han convertido en amigos, y a un grupo de delegados que, por iniciativa propia, han sacado adelante grandes proyectos, como la Semana de Educación Viva, que nos demostró a todos que hay otras formas de aprender y, sobre todo, de enseñar. Y cómo no mencionar a aquellos profesores que, con gran esfuerzo, lo sé, y aun con diferentes opiniones, se han sentado a dialogar. Y ya por último, desearos a todos un feliz futuro profesional, que ojalá sea en la docencia. Muchas gracias y espero veros pronto. Muchísimas gracias, Ana, por tu intervención. Y antes de proceder a la entrega de diplomas, vamos a brindar unos momentos para escuchar nuevamente al coro de la Facultad de Educación, que va a interpretar dos piezas en vuestro honor. Los novillos vienen, los novillos van.
Pues para continuar con el protocolo de la ceremonia, el secretario del centro comenzará a dar lectura a los diplomados y diplomadas para hacer entrega del diploma. Maestro, especialidad de Educación Física. Padrino, don Higinio Arribas Cubero. Señoras diplomadas y señores diplomados, don Mario Alonso Cantalapiedra, doña María Sonia Criado Undabarrena, don Rubén Folguera Martín, don Antonio García González, don Pablo García González, don Diego García Martín, doña María del Carmen García Rodríguez. Don Jesús Manuel Higuera Robledo, doña Esther Jauregui Jezuraga, don Jorge Martín Díez, doña Raquel Martín Rodríguez, don Jorge Martínez Martínez, doña Olga Molinero González, don José Ignacio Montero Alfajeme. Doña Isolda Morales Serón, doña Olga Moreno Sáez, don Alberto Pascual Castillo, doña María Yolanda Prieto Antón, doña María Mercedes Puras Miranda, doña Noelia Quevedo Yusta, don Eduardo Javier Regidor González. Doña Silvia Ríos Díez, don Juan Carlos Rojo Miguel, don Víctor Hugo Sáez Rosell, don Pablo San José Garrote, don José Augusto San José Erguedas, doña Susana Sánchez Martín, doña María de la Paz Trejo Malfaz.
doña Laura Belicia Miranda, don José Luis Verdugo García y doña María Eugenia Villa Antón. Maestro, especialidad de lengua extranjera. Padrino, don Adolfo Sarabia Santander. Señoras diplomadas y señores diplomados, doña María Pilar Alcázar Rivera, don Sergio Aparicio Erguedas, doña Laura Arenas Alonso, doña Sara Arranz Ramiro, doña Ana Isabel Bécares Aceves, doña Verónica Castellanos Represa, doña María Esther Castrillo Arranz. Doña María Elena Domínguez Badam, doña María Elena de Fuentes de la Calle, doña Natalia Galindo Sacristán, doña Ana Belén García Garrapucho, doña Raquel García Román, don Iván García Sanz, doña Carolina García Martín Muñoz. Doña Natalia Gil Melero, doña María Gil Rico, doña Ana María Guisado Muñoz, doña Cristina Herrero Coca, doña Ana María Iglesias Botrán, doña Noelia María Lara Molpeceres, doña Lorena Llamazares Feliz.
don Luis Alberto López Molpeceres, doña Alicia López Pérez, doña María Pilar Martín Sanz, don Manuel Martínez Carvajosa, doña Rebeca Martínez Linares, doña Carolina Mieres Escudero, doña María Dolores Morillo Castellanos. Don Mario Olano Rey, doña Susana Pérez Pérez, doña Rosa María Pérez Rodríguez, doña Soraya Ríos Quevedo, doña Verónica Rodríguez Herrero, doña María del Mar Sánchez Bayón, doña Sonia Sánchez Muñoz. Doña Cristina Sansano Caramazana, doña María Teresa Santos Boya, don Óscar Sanz Rey, doña Eva María Sanz Sancho, doña Aurora Hernández Nieto, doña María Camino Vázquez Fernández, doña Mónica Belicia González. Don Raúl Vidal Briones, doña Mónica
Zamorano Fidalgo y doña Noelia López Fernández. Maestro, especialidad de educación infantil. Madrina y padrino de la promoción, doña Ermengaudia González Rodríguez y don José María Martínez Ferreira. Señoras diplomadas y señores diplomados, doña Rosa Ana Alonso Huerga, doña Elvira Álvarez Hidalgo, doña Beatriz Álvarez Mena, doña María Jesús Álvarez Torrecilla, doña Gemma Arranz Moreno, doña Ruth María Bocos Martínez, doña Rebeca Brime Barbado, doña Egla María Calvillo Barahona, doña Eva María Cámara de la Virgen, doña María Enar Cárdava Beltrán, doña Esther Carnicero Prieto, doña Elena de Celis Escudero, doña Beatriz Cerezo Prieto, doña Alicia Coca Santos. Doña María del Carmen Cortés Carrascal,
doña María Inmaculada de Cruz Guerra, don Javier Cuenca Becerril, doña Marta María Ercilla Rodrigo, doña Nuria García Mediavilla, doña María Lorena García Ordiz, doña Silvia García Rueda. Doña Beatriz García Tarrero, doña Vanessa Gil Pérez, doña Sonia González Daza, doña Carolina González Hernández, doña María Belén de Gracia Rodríguez, doña Carmen Hernández Rodríguez, doña Verónica Hernando Pelayo. Doña Mariana Herrero Ganso, doña Marina Isidro Jiménez, don Óscar Jarauta Ciriza, doña Ana Juan de Paz, doña Sara Lázaro González, doña Raquel Lena Gutiérrez, doña Marta Lobato González. Doña Raquel López López, doña Cristina López Pisonero, doña Carolina Lorenzo García, doña Marta Lorenzo García, doña Pilar Martín Gallego, doña Beatriz Martín Manjarres, doña Gema Martín Manso.
doña María Sonia Martín Nozal, doña Fátima Martín Quirino, doña María del Henar Martín San Pedro, doña Ana Rosa Matizán Rodríguez, doña Alejandra Merillas Migueles, doña Susana Mínguez Pérez, doña María Luisa Moreno Castañeda. Doña Susana Nespereira García, doña María del Mar Niño Martín, doña Ana Olivar Domínguez, doña Patricia Paunero Díaz, doña Elena Pedruelo Sánchez, doña Patricia Pérez Tejedor, doña María del Carmen Pérez Vivas. Doña María Mercedes del Pozo San Cirilo, doña María Teresa Ramos García, doña Miren Edurne Recio de Castro, doña Esther Riesgo García, doña Laura Rodilana Mato, doña Sara Beatriz Rodríguez González, doña Elena Rodríguez Rodríguez.
doña María Inmaculada Rodríguez Vicente, doña María José Ruano Gómez, doña Laura Ruiz Ortiz, doña Noemí Sánchez González, doña Patricia Sánchez Rivas, doña María Soraya de Santos García, doña María Sanz Vaca, doña Alicia Sanzo García, doña María Victoria Vaquero Ferreiro, doña Ángela Velázquez Pascual, doña Miriam Vicente González, doña Beatriz Villalba Calonge, doña Berta Zamora Crespo y doña Carolina Zarzuela Rojo. A continuación, tiene la palabra el vicedecano de Alumnos y de Actividades Estudiantiles, Iván Jorrín Avellán. Bueno, muy buenas y calurosas tardes a todos. Antes de ceder la palabra a la ilustrísima señora decana de nuestra facultad para clausurar este acto, y como vicedecano de Actividades Estudiantiles, me gustaría despedirme de todos vosotros. Ante todo, espero que estos 3 años que habéis pasado en el seno de la Facultad de Educación os hayan servido realmente para convertiros en educadores y educadoras, en buenos educadores y educadoras. En repetidas ocasiones hemos oído que esta es una difícil tarea. Yo así lo creo, pero también sé que la dedicación al mundo de la enseñanza es apasionante. Si algo he aprendido en esos 3 años es que cada niño es un mundo diferente y, como tal, debemos ofrecerle todo lo que en nuestras manos esté para de esta manera contribuir satisfactoriamente a su educación. Nunca deberemos olvidar que un niño es como un mar repleto de riquezas y, en la medida en que desempeñemos nuestra labor, ese mar dará su fruto. Al hilo de esto que acabo de comentar, os voy a presentar un fragmento de uno de esos libros de los que, a mi entender, emana una gran lección de humildad y de respeto por la infancia, El Principito, y dice así: cuando yo tenía 6 años, vi una vez en un libro sobre la selva virgen, que se llamaba Historias vividas, una preciosa estampa. La imagen representaba una serpiente boa que engullía una fiera. Aquí tienen una copia del dibujo. El libro decía:
Las serpientes boas engullen su presa entera sin masticarla. Así duermen tranquilamente, sin moverse, durante los 6 meses que dura la digestión. Ello me llevó a reflexionar mucho sobre las aventuras de la selva y a la vez logré trazar mi primer dibujo. Fue mi dibujo número 1 y era así. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Ellos me respondieron, ¿por qué nos habría de atemorizar un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces en el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas adultas pudieran comprender, pues los adultos siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya mostrara en su interior o su exterior, y que pusiera más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Y fue así como abandoné, a la temprana edad de 6 años, una magnífica carrera de pintor, descorazonado por el fracaso de mis dibujos números 1 y 2. Las personas mayores nunca comprenden por sí solas las cosas, y resulta muy fastidioso para los niños tener que darles continuamente explicaciones. Por lo tanto, tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé por casi todo el mundo y debo reconocer que la geografía fue de gran utilidad. Gracias a ella, pude reconocer al primer vistazo las tierras de China y distinguirlas de las de Arizona, lo cual es de gran ayuda en caso de que uno llegue a encontrarse perdido en la oscuridad de la noche. Es así como me he relacionado con mucha gente seria, como he vivido mucho entre los adultos y los he visto muy de cerca. Pero esto no me ha servido para cambiar mi opinión respecto a ellos. Cuando encontraba alguna persona que parecía inteligente, ensayaba mi experiencia de mostrarle mi dibujo número 1, el cual siempre he conservado. Con ello, quería saber si en verdad era comprensiva, pero siempre encontraba la misma respuesta. Es un sombrero. En cuyo caso no le hablaba de serpientes boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me olvidaba de mi mundo y le hablaba del suyo, del bridge, del golf, de política y de corbatas, y esa persona mayor se sentía muy contenta de conocer a un hombre tan razonable. Después de leer este pequeño fragmento, tan solo me queda deciros que espero que todos nosotros seamos razonables con todos y cada uno de los niños, jóvenes y adultos que por nuestras manos pasen. Muchas gracias y suerte. Muchísimas gracias, Iván. Y antes de clausurar el acto, que lo haremos escuchando el Gaudiam Exigitur, que interpretará el coro de la Facultad de Educación, nada más quería felicitar a los nuevos diplomados y diplomadas de lengua extranjera, de educación infantil y de educación física. Desearos una vida plena, plena de éxitos profesionales y humanos, y que todo os vaya estupendamente.